momento pedir el proyecto y después luchar para que también no solo era la infraestructura, también era la adecuación curricular, como dicen, que se va a dar en ese. Se exigía en ese momento, al inicio, cuando se lucha por la construcción de un liceo en el territorio, como un liceo cultural y ambiental del territorio indígena de Terra. Así se pedía en primera instancia un liceo acá, porque pensábamos que recogía esa parte de nuestra identidad, la convivencia con la naturaleza y también la permanencia en el tema cultural. Entonces, que el liceo fuera un pilar para que se mantuviera esos dos aspectos en nuestro territorio era fundamental. Yo lo veo de que es importante, pero sería entonces determinar en procesos de construcción y de trabajo con este pueblo, los mayores y todos, qué realmente significa la palabra cultura y qué significa la palabra identidad. Mi nombre es Marcos Antonio Rivera Fernández, soy el director del Liceo Académico de Terra con orientación tecnológica. Uno de los proyectos era dar identidad a la institución con algo alusivo a lo que era la comunidad, a la historia del territorio. Y entonces aquí gestionamos con la UNED y a través de eso nos mandaron a varios pintores, entre ellos doña Olga Coronado, y junto a los estudiantes ellos elaboraron este mural. Fue todo un proceso, ella hizo todo un estudio, recopiló historias y muchas de esas historias las hizo aquí en el mural. Diosa Terri, aquí está la danza tradicional del tigre. Como saben, nosotros descendemos de los aborígenes peribes, entonces aquí es la historia del peribe, de los que están en el cantón en la provincia, en Bocas de Panamá, Bocas del Toro, y ahí descendemos todos. Entonces eso es parte de nuestra identidad. Terri es la diosa, ahí el lago Palenque es donde eran antes de los brothers, donde migraron para acá muchos descendientes. Entonces está recopilado aquí históricamente como jalaban la java, aquí también la danza tradicional del toro y la mula, es algo ya muy propio de Terra. Es una danza que se juega en diciembre. Puedo decir que es una de las actividades culturales más sobresalientes del territorio. Ya en el 2000 sí, nosotros iniciamos de nuevo con más orden, con más convicción, más fuerza. Y desde el 2002 hasta el día de hoy, pues ya ininterrumpidamente la tradición se ha ido llevando a cabo, y no hemos visto que vaya a morir o que ya vaya a dormir otros 30 años. Ya yo creo que tengo la tranquilidad con otros compañeros que somos los más mayores del juego, de que estemos nosotros o no estemos, la tradición no va a parar, porque ya hay más familias involucradas, porque ya hay más chicos queriendo jugar y porque el pueblo ya ha ido involucrándose más. Entonces era esa como la consigna, de que involucremos a más, a todos los que puedan, porque si juegan de una noche inicial de 30, 40 jóvenes, pudiéramos tener aquí 60, 70 jóvenes más jugando tranquilamente, porque los hay. Pero bueno, el mensaje todavía no ha calado profundamente en ellos. La parte de la identidad, como le digo, no todavía ha llegado a ese punto de que todos quieran involucrarse. Pero ese es el trabajo, y,
Pero ha aumentado el número de participantes, sí, con los años. Sí, 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 ha ido un aumento, claro. Para nosotros es como una tranquilidad también saber de que, por ejemplo, para este año ya alguien se arrimó y me dice: mayor, ¿puedo jugar este año? ¿Me dejan jugar? Y que sea por primera vez que va a jugar, ya eso para nosotros es como, bueno, ya valió la pena. O sea, ya con eso, un muchacho que llegue, que sea uno que llegue, que nunca haya jugado y que quiera jugar por primera vez, eso es como para nosotros ya la suficiente motivación y la felicidad de que hay alguien que logramos llevarle mensaje a lo más profundo y que va a participar. Y no sabemos si se va a mantener o no, pero sabemos que se logró de una u otra forma, pues incidir, motivarle o impactarle en algo, porque va a querer participar. Para este año ya hay un muchacho que ya me dijo que quiere jugar, el hijo de un primo, un muchacho que acaba de morir, que acaban de asesinar a Jedi, mi primo Jedi Rivera, el hijo de él. Este año se inicia en el juego y es una alegría enorme, porque Jerry era uno de los que participó en los años 90 cuando iniciamos retomamos la tradición con la abuela Rosalina, que está viva todavía. Ya no puede caminar tanto la abuela Rosalina, pero bueno, por lo menos mi patio puede venir porque es planito y ella puede caminar. Rosalina Navas ha sido como la inspiración para nosotros, el no parar y seguir motivando a jóvenes de que la tradición es importantísimo, de que es su identidad, que es fundamental esa parte, que no la pueden dejar o no pueden renunciar. Entonces ya para este año ese muchacho que me diga: ya estoy queriendo hacer mi máscara, va a ser este elemento el que voy a representar en el juego. Y es bonito entonces iniciar una conversación con alguien que nunca estaba en la tradición y preguntarle: ¿por qué quieres jugar? ¿Y qué te llamó la atención? ¿Y qué elemento vas a llevar? ¿Con qué te vas a identificar? Eso es motivante para uno. Eso es como por lo que uno ha trabajado durante tanto tiempo. ¿Te parece que este estado esté demasiado de olvidado, el pueblo, las familias, los niños, los colegios y escuelas han estado como dirigidos en otra línea, no en la línea de conservar y guardar en lo que se llama el territorio? Hemos tratado de conquistar nuevamente lo que nuestros abuelos y nuestras familias tenían, la tranquilidad. Porque ahora no había mucha tranquilidad, estábamos un poco complicados. Y ahorita, pues gracias a Dios, hemos vuelto a una normalidad y estamos tratando de someter a la juventud, que es un poco difícil, pero estamos luchando por eso, que ellos se vuelvan a integrar a una capacidad, que esa es la parte donde uno a veces no está preparado para capacitar a los niños jóvenes a una sociedad que tiene muchos problemas, ¿verdad? Y entonces nos enfrentamos, nuestros ancianos, ellos no sabían cómo enfrentar una realidad, y ahora lo estamos viendo ya. Pero para poder estar aquí hemos tenido que dar muchos tumbos. Nosotros queremos implementar en nuestra institución una institución donde los jóvenes salgan preparados académicamente, pero también que lleven todo una formación y una identidad, que sepan de dónde vienen y para dónde van. La comida es algo que no, bueno, y cualquier cosas de antiguas no podemos dejarla botada, porque se me facilita más, qué sé yo, ir a la pulpería y comprar algo y comérmelo, entonces no hago tal cosa. Pero incluso las comidas de nuestros abuelos eran muy saludables, muy saludables. Como lo que era, hoy los jóvenes no saben qué monte sirve para comer, los quelites que había, que se consumían, y hoy los jóvenes no saben. Entonces, pero también yo pienso que eso va en la familia. El ser indígena, la persona decide si quiere ser indígena. Si son padres blancos o madre blanca, ellos deciden qué quiero ser. ¿Quiero ser blanca o que quiero ser indígena? Ellos decidirán.
si quiero, no quiero nada con lo que es la cultura, ¿verdad? O si quiero seguir la cultura, o quiero seguir las tradiciones, ellos lo deciden. Aquí en Terraba sí hay muchachas de padres indígenas que ellos se declaran al 100% indígenas. Ellos dicen que de donde vayan, ellas siempre son indígenas. Tan igual, he visto jóvenes que tal vez tienen algunos rasgos que son de gente blanca, pero ellos dicen no quiero ser indígena, o indígenas que dicen no quiero ser indígena, también lo hay. Sí, entonces, aunque usted lo vea venir y son indígenas, pero ellos dicen no soy indígena. Entonces, no se le puede hacer decirle no, se tiene que no, ellos deciden, si no quieren ser indígenas, pues no lo son. Uh-huh. Sí, también es eso.